Este vídeo es un resumen de los días 31 de octubre y 1 de noviembre. La región 3131 contiene 4 manchas solares. Ocupa un área de 560 millones de kilómetros cuadrados sin erupciones solares destacables. La región 3133 está disminuyendo tamaño, ha perdido varias manchas solares. De 9 ha pasado a 2. Es de clase magnética alfa. Al contrario que la anterior, la región 3135 ha aumentado a 580 millones de kilómetros cuadrados. También ha cambiado su clase magnética a beta gamma. Hoy 29 de octubre ha tenido 3 erupciones solares clase C. El día 1 de noviembre ha mejorado el tiempo, ya no hay tantas nubes y ha permitido capturar imágenes de regular calidad de la fotosfera. La región 3131 ha perdido 2 manchas solares. Actualmente ocupa 750 millones de kilómetros cuadrados, bastante más grande que la Tierra. Es de clase magnética alfa. Tratamiento para ver el interior de la umbra. La región 3133 ha pasado de manchas solares a pequeños poros. Su actividad es más notable en imágenes de la cromosfera. La región solar 3135 contiene 5 manchas solares. Sigue siendo clase magnética beta gamma. La nueva región solar numerada es 3136. Contiene 3 manchas solares de clase magnética beta. Una nueva mancha aparece por el terminador, ha sido nombrada como 3137. De clase magnética alfa. Estos poros, quizás futuras manchas solares, han aparecido en latitudes muy bajas del Sol. No suele ser frecuente, pero han aparecido también en otros ciclos solares.